Soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en este programa, una de la serie de Pensadores Contemporáneos. El día de hoy tengo el honor, el gusto de estar con Valerio Roco, director del Círculo de Bellas Artes y profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Valerio, bienvenido. ¿Qué tal, Jacobo? Encantado de estar contigo. Me llama mucho la atención, viendo el, el, el trabajo que realizan en el Círculo de Bellas Artes, una, un área de trabajo profunda sobre el fracaso. Vivimos en una sociedad donde más bien lo que se busca es alejarse de él. ¿Por qué crear una red de investigadoras e investigadores alrededor del fracaso? Esta idea de crear un gran proyecto sobre el concepto de fracaso, un proyecto que, por cierto, eh, tiene a más de 100 investigadores en todo el mundo y del que forma parte también la UNAM, eh, surgió de una percepción o de una constatación y es que vivimos en una época que no sabe fracasar o que fracasa mal, que vive atrapada en una dicotomía eh, entre dos polos indeseables, dos formas de fracasar mal. Por un lado, una invisibilización del concepto de fracaso, un avergonzarse del fracaso, un vivirlo en soledad y por otra parte a veces una eh, ostentación impúdica del fracaso, una narración épica de los fracasos como eh, meras puertas para llegar al éxito, lo cual constituye una gran trivialización y nosotros buscábamos un poco remedando a Beckett también esta idea de cómo fracasar mejor, ¿no? cómo enseñar a fracasar y la respuesta es Entendiendo las lógicas de atribución de la etiqueta de fracaso, ¿por qué se llama a alguien o a algo, un grupo, una institución, un individuo fracasado? ¿Por qué lógicas de poder? ¿Con qué mecanismos? Solo entendiendo esto se pueden revertir de manera eficaz esas etiquetas, esas situaciones de fracaso y, por lo tanto, este es un proyecto de investigación académico en el que hay filósofos, historiadores, antropólogos, psicólogos, historiadores del arte, lingüistas, pero con una vocación social muy clara. También creemos que por esta razón la Unión Europea lo ha financiado eh, y es contribuir a facilitar la reversión de las situaciones de fracaso. Ahora que mencionabas a Beckett, me llegó a la mente también una frase de Sioran. De casi el fracaso como proyecto, no, si, si he de fracasar, que sea en París, es decir, fracasar en grande, como, como proyecto, eh, en un mundo, repito, donde lo que se busca es ocultar el fracaso, avergonzarse de él, porque lo que queremos es un éxito inmediato. Pero el fracaso es cotidiano, vamos, uno fracasa todos los días, casi en todo momento. ¿De qué manera? O, o ¿Cómo definen ustedes el fracaso? ¿Cómo entienden el fracaso? Bueno, el fracaso es un claro constituyente del ser humano. Es lo que nos constituye como seres en la medida en que podemos fijarnos acciones a largo plazo, eh, fijar propósitos y estos propósitos pueden fracasar. Esto es lo más normal y es lo que nos constituye, lo entendieron las antiguas religiones con la idea de la falta, el pecado original, la vulnerabilidad. Y sin embargo parece que lo, lo hemos olvidado, como bien dices en esta época. Hemos olvidado en esta fase del loco optimismo tecnocientífico eh, la posibilidad de fracasar eh, individualmente y a veces también como especie. Pensemos en la pandemia. Allí nuestro mayor error fue olvidar que nos podíamos equivocar. Nuestra mayor vulnerabilidad fue creernos invulnerables. Eh, nuestro mayor fracaso fue justamente olvidar el fracaso y estar absolutamente obsesionados, como bien decías, eh, en esa idea del éxito, del éxito inmediato, pero también un éxito cuantificable. claro, y esta es la cuestión más importante, no un éxito eh, medible eh, pues en, en moneda corriente, en número de seguidores, en centímetros de, de altura o en peso. Eh, esta dictadura del fracaso es una consecuencia en el fondo de la dictadura de la cuantificación. Y nosotros reivindicamos una aproximación cualitativa de la vida, de la vida buena, del ser humano, como ese animal que puede fracasar, que de hecho muchas veces fracasa y que nunca debe olvidarlo. Y que no todo no éxito es un fracaso. Digo, incluso en el deporte. Uno ve en el deporte donde quien, eh, llega en primer lugar, quien logra el primer lugar, el campeonato para un equipo de fútbol, es quien logra el éxito. Y el resto fracasa, como si, en el, si el proceso no fuera la vida misma. Si, si, el fra, si, si hubiera nada más dos lugares, el éxito y el fracaso, y no el proceso, no eh, la experiencia misma. Eh, le preguntaban hace unas semanas a un, un jugador de básquetbol de la NBA, eh, su equipo, Yannis Santetocompo, le preguntan, su equipo fue primer lugar durante la temporada y, y salió eliminado. Y le preguntaron si había fracasado. Y dijo, pero, pero ¿cómo? Para, ¿Para los medios nada más hay primer lugar o nada? Sí. sí, parece que solo hay o el ganador o todos los perdedores. Y esta lógica hipercompetitiva, por cierto, se estimula desde la más tierna infancia, con un sistema educativo. Que tiende a premiar esa excelencia excluyente, competitiva y basada en el resultado. ¿no? Y desgraciadamente, muchas instituciones, por ejemplo académicas, eh, muchas lógicas en el trabajo tienden a reproducir esta lógica absolutamente perversa porque introduce, sin lugar a duda, la frustración. No olvidemos que en la antigüedad, ¿no? que tanto tiene que enseñarnos, se hablaba muchas veces de la aurea mediocritas, ¿no? de la capacidad pues, de de tener una vida buena, de tener una vida feliz. ¿En proporción? En proporción, eh, sin tener que destacar absolutamente eh, por encima de los demás. Eh, mm, el problema es que la, esta dictadura, como digo, de la cuantificación, de la aceleración de los procesos y del éxito a toda costa, está generando mm, serios problemas psicológicos, eh, si nos fijamos en el individuo, está generando procesos de marginación. Eh, en los grupos que también son alarmantes y dinámicas hipercompetitivas entre las instituciones y entre los estados que no va a llegar eh, a buen puerto sin duda. Hay que volver a poner el fracaso en el centro de la descripción de la vida humana, de hecho sin contraponerlo al éxito necesariamente. Es posible y es una de las cosas que estamos estudiando en el proyecto justamente de la mano de pensadores y filósofos pues como Ciorán el que has citado ¿no? o pascal o, o leopardi o schopenhauer y tantos otros es posible pensar la vida humana desde el fracaso eh, sin que ello nos conduzca necesariamente a un pesimismo eh, insuperable sino a la aceptación de esa realidad fracasable del ser humano entonces, eh, creemos que es un discurso que tiene algo también de resistencia. Es un estudio académico, pero que también es un discurso político de resistencia contra una lógica omniabarcante. Ustedes dividen eh, eh, los, las áreas de estudio desde el fracaso individual, los fracasos colectivos en grupos claramente identificados es decir, uno puede hablar de los fracasos entre, entre comillas, no la palabra fracaso, o, o subrayada la palabra fracaso, probablemente, en grupos nacionales, en grupos étnicos, en grupos religiosos, eh, y también desde lo político. es decir, ustedes analizan este fracaso desde las afectaciones, me supongo, psicológicas individuales, en, en sociedades que promueven y buscan el éxito y en colectividades que han sido identificadas como históricamente fracasadas, históricamente... No, no sé de qué manera lo entiendan ustedes. El proyecto efectivamente está dividido en estos paquetes de trabajo. ¿no? Hay un primer paquete de trabajo más filosófico que se dedica a definir eh, qué es el fracaso, cómo se ha declinado, eh, por ejemplo, en diferentes formas en los distintos idiomas, que es algo también muy característico, cómo a partir del siglo XV empieza, surge esta noción, que de hecho no existe como tal, como un concepto global en la antigüedad, para referirse a experiencias de derrota individuales, grupales y, y políticas. Eh, ¿Cuáles son los sinónimos del concepto de fracaso? En este glosario del fracaso, por ejemplo, que hemos editado en el Círculo de Bellas Artes, analizamos 20 sinónimos del fracaso y su rendimiento. En la historia del arte, en la historia de la literatura, de la filosofía, desde declive, bancarrota, desastre, ruina, caída, qué han significado esos términos para la experiencia moderna y contemporánea, y por qué hoy en día efectivamente están invisibilizados en su mayoría. Y luego, los tres paquetes de trabajo más históricos, en los que por cierto insisto, la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Históricas es muy activo, eh, estudian casos. De fracasos individuales, no solo de grandes hombres, ¿no? sino también muchas veces fracasos menos perceptibles, fracasos de, comunica de comunidades ligados pues, a la raza, al género, eh, muy, muy difíciles a veces de revertir y que generan bolsas de marginación que se perpetúan a lo largo de la historia. Y el, fraca el gran fracaso político, el fracaso, por ejemplo, de los imperios. ¿no? Eh, tendremos el año que viene en Madrid un gran seminario sobre auge y caída de los imperios y como metáforas muchas veces biológicas de ascenso, madurez y caída se han aplicado a las entidades políticas eh, a veces con tintes más románticos que verdaderamente explicativos. Por lo tanto, creemos que aunque el fracaso es una noción global, debe ser estudiada de manera distinta ¿no? en individuos, grupos e instituciones para ver qué distintas lógicas están operando en esas Atribuciones de etiquetas de fracaso. Bueno, incluso ahora también que, que hablas más de lo global, eh, muchos autores hablan del fracaso del proyecto civilizatorio en el que nos encontramos. Es decir, este proyecto civilizatorio que probablemente nace con el cristianismo, que tiene una primera transformación en, en la ilustración y luego eh, ya ha entrado el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial, eh, es un proyecto que hoy está en crisis y se habla ya del fracaso del proyecto civilizatorio. Estaríamos hablando del fracaso de la humanidad, o de menos no de la humanidad, de la historia de la humanidad, pero de este proyecto que ya muchos hablan que está en agonía, que ha fracasado, que hay que cambiarlo por otro. Pero bueno, desde ahí hasta la gama del individuo, eh, eh, en grupos nacionales, por ejemplo, en México se ha hablado o se habla mucho sobre eh, que somos una sociedad que hemos aprendido a vivir en el fracaso recurrente. Se habla de una tolerancia excesiva al fracaso se habla de una sociedad con eh, eh, pues, ca casi ya proclive al fracaso, se habla de que en México no ocurre nada y cuando ocurre, no ocurre nada. Es decir, si está in instalado en la psique social y colectiva, el fracaso también como condena. claro Sí, eh, sobre la primera parte de tu observación, muy, muy acertadas, el fracaso del proyecto civilizatorio, yo creo que en los años 30, ¿no? ya con... con la experiencia de los totalitarismos, pensemos en, en la Escuela de Frankfurt, ¿no? en Horkheimer, en Adorno, eh, claramente mostraron cómo eh, los grandes fracasos del proyecto civilizatorio, en el fondo, ya estaban implícitos en el proyecto civilizatorio mismo. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con ese olvido programático del fracaso que está inscrito en muchas formas de civilización occidentales, empezando por la religión. La religión, con su carácter soteriológico, con su carácter orientado a la salvación, lo que quiere es dejar atrás un fracaso original, un pecado original, para ingresar, digamos, en el reino de la perfección. Pero no algo muy distinto, busca la ilustración, cuando con su progreso absolutamente lineal, necesario, eh, incontrovertible, racional, eh, lo que está buscando es dejar los fracasos eh, pues a un margen ¿no? y, y liberarnos como si fueran restos eh, de esas experiencias de fracaso. Todos estos proyectos han partido de la voluntad de eliminar el carácter vulnerable del ser humano y por eso justamente han recaído en barbarie, en gran medida. No solo por eso, pero también por esa razón. Una aceptación más sana eh, de la naturaleza vulnerable y expuesta al fracaso del ser humano, a veces conduce, por ejemplo, a, un, a una relatividad, que no necesariamente es relativismo de los puntos de vista, al perdón, a la lógica del perdón y de la comprensión. Y, y de compasión. Y de la compasión y de la disculpa. Eh, virtudes políticas y casi, si queremos, comportamientos sociales en nuestra vida diaria, cada vez más en desuso. ¿no? Eh, entonces, eh, Volver a poner el fracaso y la normalidad del fracaso en el centro de la experiencia eh, humana creo que es positivo, evidentemente sin recaer en ese conformismo eh, del que hablabas a propósito de México, ¿no? un darlo por hecho, un no querer salir del fracaso, un, una normalización en un sentido peyorativo del término. Eh, hay que aspirar también a que los fracasos puedan ser, como digo, revertidos, puedan ser superados, pero no hacer un drama y no mm, eh, hacer saltar todo por los aires si eso no se consigue, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Piensa, por ejemplo, en la experiencia del así llamado fracaso escolar en los niños. ¿no? Eh, vivimos en una época eh, en la que la etiqueta de fracaso se impone con una dureza sobre el, Demol, sobre, es demoledor. sobre el estudiante que fracasa eh, desde el principio de ese fracaso escolar. Esta lógica tiene que ser superada, tiene que ser abandonada, tiene que ser revertida, tiene que haber un acompañamiento, una explicación de esas situaciones sin caer, evidentemente, en el otro extremo, que es la absoluta tolerancia, eh, homogeneización por lo bajo de la educación. ¿no? Es decir, no caer en la hiperculpabilización del individuo por su fracaso escolar o de otro tipo y tampoco en la disculpa eh, de ese fracaso atendiendo exclusivamente a factores sociales. Hay que moverse en un justo medio. ¿no? Se fracasa a veces por culpa propia y a veces también porque el sistema nos ha inducido o encaminado a ese fracaso. Porque más bien parecería que estamos insertos en una cultura de la humillación al fracaso del escarnio público al fracaso. Digo, las redes sociales es un ejemplo claro de esto, ¿no? Ante el fracaso de lo que sea, ¿no? De un partido político, de un equipo de deportivo, el fracaso individual, eh, incluso hasta ante la tragedia, ¿no? Eh, lo que hay más bien parece que es puya, eh, humillación, escarnio, y no un respeto a la persona, al colectivo, al grupo que ha fracasado, una, una aceptación del fracaso como parte de la madurez y de la vida. Y una de las líneas de trabajo que ustedes también tienen es el cómo comunicar esto, política, social, educativa, culturalmente. Me parece que es complejísimo. Sí, porque hay eh, una manera que es la, eh, la que nosotros intentamos evitar y no siempre lo conseguimos y es un, un, una advertencia que nos ponemos nosotros mismos que es una, un discurso meramente teórico sobre el fracaso, ni la apología del fracaso. Evidentemente, la apología del fracaso es algo que hay que evitar. Pero cuando se trata del fracaso y es lo que llevamos haciendo en el fondo eh, desde que hemos empezado a hablar, a veces se tiende a hablar eh, pues muy muy teóricamente, ¿no? filosóficamente, desde la filosofía, como yo estoy haciendo, o desde la historia, analizando casos de fracaso que están en el pasado para ver qué podemos aprender de ellos. Todo ello con una vocación social, pero ¿Dónde está la atención a la víctima concreta del fracaso? ¿Dónde está la preocupación o el interés, en este caso, de un proyecto de investigación, en otros casos, de los políticos, de los gestores, de los economistas, por la víctima concreta, por esa persona en concreto que ha fracasado, que lo está sufriendo en sus carnes y a la que hay que hablar directamente? ¿no? Que un poco es el origen de las religiones. Es decir, las religiones no son... La apología del, del, del victorioso. De hecho, son la, narrativas del fracaso. Son narrativas del fracaso, además, normalmente de fracasos, efectivamente, en carne y hueso, ¿no? de fracasos mmm, no estadísticos, ¿no? No, de, no macroeconómicos, no educativos, sino fracasos con nombre y apellido. Y creo que eso es muy importante, porque a veces las políticas públicas o los estudios académicos tienden a teorizar y a convertir a estos fracasos o bien en grandes sistemas filosóficos o en grandes curvas y gráficos eh, donde cada persona es, es un punto. ¿no? Pero detrás de cada fracaso hay un relato, una experiencia, un dolor, una carne que está experimentando ese fracaso de diferente tipo. Y yo creo que los académicos, las instituciones culturales y los políticos deben, de algún modo, llegar también a esas situaciones concretas de fracaso. Yo a veces digo que no solo se fracasa mal cuando ocultamos el fracaso o cuando lo exhibimos impúdicamente como un, una preparación para el éxito, sino también cuando lo tratamos de una manera abstracta y formal sin atender a, al carácter muy concreto de las experiencias de fracaso. Si lo hacemos así, también de algún modo estamos fracasando a la hora de tratar el fracaso. Ahora que decías de manifestaciones culturales, también me llega a la mente ha sido una gran área de, de inspiración para el arte, el fracaso, en, en, en múltiples arenas, ¿no? pero uno puede revisar la historia de la pintura, de, de las artes plásticas, del teatro, del cine, está llena del, de la narrativa reflexiva del fracaso, seguramente, y también lo hay eh, de la puya del fracaso, pero de la reflexión del fracaso. Sí, de, de hecho, eh, la filosofía se ha desinteresado bastante del fracaso a lo largo de su historia, ¿no? salvo una corriente subterránea que pasa por algunos pensadores que hemos analizado anteriormente, eh, desde luego desde la Edad Moderna, ¿no? que es cuando este concepto cobra vida, eh, le ha prestado poco interés. Y sin embargo es en la literatura, en las artes, en la música, eh, donde hay muchas veces... No solo las representaciones, sino creo que también las reflexiones o los análisis más, más agudos. Como sé que eres melómano, como bueno en tus infinitas virtudes y áreas de conocimiento, pensemos, por ejemplo, eh, en algunas óperas ¿no? o, o obras literarias eh, pues del siglo XIX, como por ejemplo La Traviata de Verdi. ¿no? ¿Qué mejor representación hay del fracaso de una mujer por intentar escapar? de las rígidas normas de su tiempo, que esa magnífica ópera, a su vez basada en Las Damas de las Camelias, de, ¿no? de, de Dumas, pero qué eh, compasión, en este caso, de Verdi, y al mismo tiempo qué denuncia social y qué reflexión sobre cómo están operando las lógicas de atribución del fracaso con distintas hipocresías sobre Violeta Valéry y cómo eso al final la conduce irremediablemente al fracaso social. Para mí la Traviata es un ensayo de fracaso eh, individual y social mucho más profundo que eh, algunos de los tratados que se han escrito al respecto. Sí, y, y sobra, ¿no? Pero digo, incluso a, abordadas desde, de, desde lo cómico de las bodas de Fígaro, es un poco lo mismo. Eh, hasta lo más dramático, probablemente en estas óperas de, de Kurt Weill, de la ópera de los tres centavos con Brecht. ¿no? Brecht es todo un hombre un alrededor de, de, del que hay que leer. Y esa generación del, de la Alemania de Weimar, me parece que también digo hablabas de la escuela de Frankfurt, donde la angustia, el fracaso social, colectivo se había dado desde la Primera Guerra Mundial y Alemania parecía estar condenada a no salir de ahí y al fracaso permanente, que, bueno, sabemos a lo que lleva en el, en el 33, en, un es, en una esperanza de resurgimiento que seguramente nos ligará a, a, a nuestro segundo tema que me gustaría abordar contigo que tiene que ver con los estudios que hacen sobre las ultraderechas, los populismos, la emergencia o, o, o lo emergente que está haciendo eh, los gobiernos eh, nacionalistas, populistas en Europa y en América Latina, bueno... Y, en Asia también lo tenemos, eh, vinculado irremediablemente con el tema de migración y refugio. Y a mí me gusta, eh, cuando, cuando en clase hablo de este tema, narrar una muy breve historia que vincula todos estos, estos puntos. Ante el fracaso de los órganos multilaterales para resolver conflictividades en el planeta, el conflicto, la guerra en Siria, creció, creció, creció y jamás fue detenida. Estamos hablando de 2011. Eso produjo, es decir, la ineficacia de los órganos multilaterales encabezados por las grandes potencias, al no, ser no nada más no ser capaces de frenar un conflicto, sino alimentar el conflicto. Hay que recordar, estaba Rusia respaldando al régimen de Assad, teníamos a Occidente, particularmente los Estados Unidos, eh, apoyando a los rebeldes buscando un cambio de régimen. Generó una guerra brutal. Que produjo millones de refugiados en, eh, en Medio Oriente, es decir, la gran mayoría permaneció en Medio Oriente, Líbano, en Jordania, en Turquía como un espacio de contención, y cientos de miles llegaron a Europa por el fracaso de los órganos multilaterales. Eso generó, y lo vimos en escenas que se, re, se, se reproducían todos los días en los medios de comunicación, olas migratorias pésimamente gestionadas desde, eh, el espacio, desde la clase política de los órganos multilaterales, en este caso particularmente la Unión Europea, que llevó al crecimiento de discursos xenófobos, ultranacionalistas, que en el extremo llevaron a la Gran Bretaña a salirse de la Unión Europea, este proceso del Brexit. Es decir, el fracaso multilateral, los flujos migratorios, llevaron al fortalecimiento de discursos ultranacionalistas populistas en algunos de los países de extrema derecha o en algunos otros de extrema izquierda o, o de izquierda o de extrema izquierda disfrazada de ultraderecha o ya no sé si es ultraderecha disfrazada de izquierda pero todo alrededor del fracaso de los órganos multilaterales es decir lo que tenemos es países que no lograron contener la violencia Después culpan a las víctimas de esa violencia de las propias decisiones que toman. Ustedes hablan, o tú hablas, sobre eh, el falso, eh, la falsa crisis migratoria. Eh, lo vemos en México, los flujos migratorios crecen y crecen y crecen, y se nos presenta en el discurso público como un grave problema, como si fuera inédito en la historia de la humanidad, que no puede ser atendido y que tiene que ser. Eh, tener como respuesta muros, ejércitos y políticas restrictivas. Bueno, en primer lugar, me encanta cómo has hilado, eh, cómo has pasado ¿no? de la cuestión del fracaso a la cuestión de las migraciones y las respuestas de la ultraderecha ¿no? o, o de determinados discursos identitarios fuertes, eh, porque creo que ahí está una de las claves de, de lo que nos interesa en el Círculo de Bellas Artes como institución cultural. Eh, ligada también a una determinada concepción de la cultura, al servicio de una sociedad pues, más igualitaria, más libre y más justa, ¿no? o sea, una cultura no meramente estetizante o neutra, sino al servicio de una política con, entendida con en el sentido más noble de la palabra, porque efectivamente, regresando un segundo al fracaso, como bien has mostrado en el ejemplo de Mozart, ¿no? y luego los ejemplos en cambio nichianos, wagnerianos, Spengleriano, si, si vamos a la filosofía, eh, el fracaso puede ser, o la detección, o la constatación, o la denuncia del fracaso, o de la decadencia, o del ocaso, puede ser la promesa y el acicate de una revolución, como en Mozart, o puede ser eh, la excusa para un repliegue identitario, eh, como en el caso de esa, bueno, al menos de Wagner y de Spengler, eh, con esta idea del ocaso de Occidente ante el que hay que encontrar una solución. Final. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, lo que está ocurriendo con la mal llamada crisis migratoria es un discurso diabólico. Eh, yo me he interesado por este tema desde, desde la universidad, con, con ese libro Éxodos y Geopolítica que, que publiqué, eh, y desde luego en el círculo lo, lo estudiamos. Somos Casa Europa en Madrid, especialmente por lo tanto vinculados a. Eh, los estudios sobre Europa desde una perspectiva filosófica y artística más que estrictamente institucional. ¿no? Y, y desde luego lo que ocurrió a partir de la crisis de, de Siria, ¿no? de, de, o lo que ocurrió a partir de la guerra de Siria, fue un absoluto fracaso de la Unión Europea que puso en discusión el proyecto europeo. Eh, ¿Por qué pienso que... Eh, fue un error imperdonable y que además las crisis migratorias no son tales, porque no son crisis. Eh, cuando se alude a la palabra crisis, se está, como muchas veces en otros ámbitos de la Unión Europea, eh, reduciendo a un lenguaje burocrático, tecnocrático, eh, en el fondo administrativo, un problema que es político y moral. Y muy humano. Muy humano. Que es el problema de las causas últimas de por qué se producen los flujos migratorios y que tiene que ver básicamente con dos conceptos, la violencia y la desigualdad. La violencia y la desigualdad son los grandes dramas de nuestro tiempo y son conceptos muy difíciles de pensar porque nos sacan de la comodidad de nuestros hogares. Mientras que la crisis migratoria es un enorme eufemismo. Eh, para referirnos a un proceso en el fondo inevitable, que está ahí, como una especie de radiación cósmica de fondo, eh, la llegada de pateras, la muerte de personas en el Mediterráneo, eh, aquí evidentemente en esta otra zona del mundo, ¿no? también muertes eh, terroríficas en otros contextos. Y, y sin embargo, eso no es así. Como tú muy bien has descrito, hay un fracaso de origen que si me apuras llega incluso a la declaración Balfour ¿no? y, y, a los, y a los fracasos de los colonialismos eh, pues en, en, a principios del siglo XX, eh, pero que exige una comprensión global y una comprensión profunda e histórica de esta situación. Del mismo modo que para comprender una situación de fracaso necesitamos el concurso de muchas disciplinas, de eh, una amplia... Eh, diacronía en el tratamiento histórico de una situación de fracaso. Esto está pasando con las migraciones. Y ahí lo que es un poco polémico y quizá no gusta a todo el mundo del planteamiento que yo hago es que en el fondo el, la respuesta securitaria y la respuesta humanitaria a la mal llamada crisis migratoria son dos caras de la misma moneda. Evidentemente, la securitaria, cerrar fronteras, eh, recibir a, las, a los barcos de las ONGs con, con cañones, ¿no? está hecho desde la mala fe, desde, desde el racismo y, en fin, es, es lamentable. Pero muchas veces también la lógica bien intencionada humanitaria eh, recae en el mismo problema de fondo, que es un tratamiento meramente tecnocrático. ¿Cuántos inmigrantes van a aceptar estos países? ¿no? Eh, ¿Serán 100, serán 1.000, serán 150? ¿Cómo los vamos a llevar? ¿Cuánta comida les vamos a dar? Ese no es, evidentemente es, es importante esa labor ahora mismo, no la voy a negar, pero no se da respuesta al problema así, sino, como tú muy bien has hecho, reconstruyendo los fracasos geopolíticos que han motivado estas situaciones absolutamente inaceptables y ante las que la Unión Europea se mostró eh, incapaz y, y con una crisis de legitimidad tan fuerte que le tuvieron que dar el Premio Nobel de la Paz. Y ya se sabe que si hoy en día te dan el Premio Nobel de la Paz es que tienes un serio problema después de que se lo dieran a Obama, ¿no? a un presidente estadounidense, pues que ya se lo den a cualquiera. Casi es un síntoma de desprestigio. Mira, ahora que decías eso... Eh... Eh, vale la pena incluso echarse un par de pasos atrás. La última grave, gran crisis migratoria, anterior a la que se vivió a principios del siglo XXI, fue la de europeos buscando salir de Europa. Es decir, la, la migración ha existido en la historia de la humanidad, los enormes flujos migratorios, se, los últimos se dieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa, o europeas, europeos tratados de salir del continente, producto de la Segunda Guerra Mundial. El marco normativo que tenemos es producto de una crisis europea, como un compromiso internacional. El actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anterior a este cargo, era el director o el presidente, no sé cuál sea el cargo, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de la Acnur, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y en una entrevista que dio, eh, incluso está por ahí como TED Talk esta entrevista, le preguntaban cuál era la situación de la migración y el refugio a principios del siglo XXI, después de la crisis eh, de Siria. Y lo que él decía es que cuando él entró al cargo, es decir, finales, los primeros años del siglo XXI, estaban ayudando a regresar a más personas a su lugar de origen que recibiendo nuevas personas en refugio. Es decir, el mundo a principios del siglo XXI estaba logrando resolver algunos conflictos que permitían a las poblaciones regresar. Y al término de su gestión, 10 años después, es decir, después de la crisis de, o de, de la situación de refugio de la guerra en Siria, dice, lo que tenemos es menos conflictos que se, puede, que se están resolviendo y más personas que se están viendo obligadas a buscar mejores condiciones. Y entonces lo que él decía es, vivimos en un mundo donde el arreglo institucional, las relaciones internacionales y, por ejemplo, pues la guerra en Ucrania es perfecta, son, somos incapaces de resolver conflictividades, es decir, hablas de la violencia, la violencia crece, la violencia al, 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 dentro de los países y entre los países crece y no se resuelve, tenemos una creciente desigualdad que empuja a las poblaciones a buscar mejores condiciones y agregaría yo un elemento el cambio climático está empujando a muchas eh, a, a grandes sectores de poblaciones sobre todo de países no ricos es decir hay que ver cómo crece el Sahara en África cómo se va ensanchando el Sahara obligando empujando a la población a salir o los efectos del cambio climático que ya se sienten y se viven en Centroamérica y Sudamérica, algunas partes de México, que obligan a las poblaciones a, a buscar otro lugar donde vivir. ¿Quiénes pueden resolver estos problemas? Es decir, ¿quiénes son los responsables del modelo económico en el que vivimos, de la no resolución de conflictos, del aumento o de, de la profundización del, de, de la emergencia climática que vivimos? Pues los países más poderosos son los responsables. No nada más no se hacen cargo, y esto no es un discurso contra el capitalismo ni nada, simplemente decir, los, los generadores del problema no se hacen cargo ni del problema ni de las consecuencias del problema. Entonces, el siglo XXI verá crecer estos flujos. No hay manera de pensar que esto es coyuntural, que en, en, en pasado cierto tiempo los flujos disminuirán. No, no disminuirán mientras la violencia continúe, la desigualdad continúe y el cambio climático continúe. y lo único que estamos obteniendo de respuesta, y hay que ver cómo se ha afianzado un gobierno como el turco eh, que están en elecciones en estos días, de erdogan, con una cuenta impagable por parte de la unión europea hacia él, es decir, yo creo que no le toleran a erdogan lo que no le tolerarían si no, existe, si no existieran los cientos de miles o millones de sirios en su territorio pero también el resurgimiento de eh, discursos como el húngaro con Orban, el polaco, el italiano, el crecimiento del, de la ultraderecha eh, francesa, la espa eh, bueno y la alemana en ciertas regiones, la española, es decir, en países donde uno pensaría que, que, que no y, y lo que decía eh, Antonio Guterres es de que lo que se hablaba de que no existe esta falsa, que es falsa esta crisis migratoria si los países se hicieran cargo. Nadie está pidiendo que los pueblos alemanes tengan más migrantes que, que población local, pero con una distribución equitativa de la, de la población migrante, refugiada, no habría ningún problema. Lo mismo ocurre de este lado. Y lo que tenemos como respuesta son los mismos discursos, disfrazados de izquierdas o de centros o de, de, de derechas moderadas, discursos nacionalistas, xenófobos abiertamente. Ap aporófobos, hablando de, de este término también creado por una pensadora española, y una ultraderecha que crece en discurso, en virulencia. Y bueno, pues, ahí estaba Donald Trump como gran ejemplo de esto. Seguramente las elecciones del 2024 en los Estados Unidos tendrán un componente importante de frontera sur para ellos, es decir, nuestra frontera. Y en México lo que hemos decidido es criminalizar la migración, encargándole la agenda. La, a, a los militares. Es una situación endiablada eh, que parte efectivamente de esa profunda ingratitud de Europa, ¿no? que efectivamente es un pueblo emisor de una, inmigración muy, de una inmigración muy reciente hacia América, de unos Estados Unidos que al final se componen a base de, de migraciones y que sin embargo ahora las condenan y las criminalizan de la manera que has descrito brillantemente. ¿no? Y el problema es que... A veces se tiene la sensación de que las instituciones nacionales e internacionales eh, ya ni siquiera tienen el poder de, de solucionar. Eh, aunque quisieran, desgraciadamente, creo que es también justo advertir que a veces han perdido el control. La gran desigualdad económica e internacional y parte de la violencia política que se lleva a cabo en muchos lugares del mundo ya no es consecuencia de los Estados. Es consecuencia de los grandes fondos de inversión, de lo que se llama los mercados, una etiqueta que es criticada por muchos, pero yo creo que sigue siendo válida para entender que son realidades supranacionales que escapan a una eh, capacidad de decisión política. Y, y, por otra parte, las grandes eh, co compañías tecnológicas, propietarias de las redes sociales, se están lucrando y están facturando cifras inimaginables, justamente gracias a los discursos de polarización y de odio, que, eh, que son los que las mantienen de algún modo vivas. Mira, hay un, hay un estudio del Observatorio de la Fundación La Caixa eh, en España que demuestra que durante la pandemia el racismo en la sociedad española creció de una manera increíble. Y esto es inexplicable, aparentemente. Si la pandemia hizo algo o tuvo algo positivo, es que nos hizo ver por primera vez en mucho tiempo como una especie sometida a un mismo peligro, donde además ese peligro no venía del más lejano o del distinto, sino que el que te podía contagiar era, prójimo. era el más cercano, el familiar, el más parecido a ti en el que se vio claramente que había que emprender soluciones globales a un problema global. Es decir, aparentemente la pandemia debería haber sido un gran antídoto contra el racismo y las políticas identitarias fuertes. Y sin embargo ocurrió todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que aumentó exponencialmente fue el tiempo de uso de redes sociales en poblaciones confinadas en sus hogares. Aumentó el tiempo de exposición a la, a la, a la, esfera. A la esfera digital. Y una esfera digital que, a través del sistema de cámaras de eco, que, que yo también estoy. Y los famosos algoritmos. Y, y los famosos algoritmos y que son realmente diabólicos, lo que hacen justamente es reforzar esas convicciones más extremas sin exponerlas a la alteridad, a la mediación, a la confrontación. Y eso ha ocurrido con el racismo, eso ha ocurrido con las formaciones extremas de ultraderecha. Y, por lo tanto, eh, la respuesta a las crisis migratorias, como consecuencia de, estas, de este lucro, llamémoslo así, de las grandes tecnológicas, va a ser, desgraciadamente, negativa. Y yo creo que ahí la academia, las instituciones culturales, tenemos una inmensa tarea por delante, que es, desde muchas veces, nuestra pequeña eh, o gran, ¿no? en el caso de la UNAM, con posibilidad de contribución. Combatir estos discursos. Estamos aquí en una institución y en una ciudad, México, que acogió el gran pensamiento español que tuvo que huir mmm, con ocasión de, de la dictadura franquista y, de, y del golpe militar y de la guerra civil. Bueno, qué mejor manera simbólicamente que este lugar para reivindicar políticas de inclusión y de más apertura frente a la mal llamada crisis migratoria. Ahora que hablas de. La, de, de... De estas esferas o campanas de eco que se hacen eh, en, en las redes donde uno escucha y reverbera el mismo discurso, porque uno cree que está viendo el, el, que, que las redes es una ventana al mundo y más bien es una, pues parece que es una ventana a nuestros propios prejuicios eh, o a nuestras propias fobias. Eh, lo que tenemos son sociedades eh, expuestas cada vez más a discursos simplistas, repetidos. Eh, escuchaba tu, tu charla que tuviste también en, en, dentro del Aleph con Enrique Díaz Álvarez y hablaban sobre la, pre, la prevalencia de la imagen sobre, sobre incluso el texto, o la, las ideas. Es decir, estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a, a, a la imagen, eh, a lo sencillo, a la repetición, a la cacofonía de ideas simples repetidas una y otra y otra y otra vez desde el ámbito político. Regresando al tema migratorio, fue más potente la imagen de Aylan Kurdi, este niño sirio muerto en una, de, trágicamente en una playa turca, que 500 discursos y ponencias. Es decir, ¿cómo, ¿cómo revertir esto si políticamente no es rentable, si los estados son cada vez menos capaces de resolver las problemáticas globales? Es decir, que Alemania haya abierto fronteras. Pues es, fue una postura humanitaria y ética, pero no resolvió la, la crisis o el problema. Es decir, el Estado se ve rebasado para resolver violencias, desigualdades, cambio climático, pero las sociedades exigen cada vez más a los Estados porque los órganos multilaterales no funcionan. Y la respuesta que da el Estado es el discurso nacionalista, eh, ramplón, populismos. Sí, la imagen de Aylan, de este niño en la costa, ¿no? en la playa, eh, es perfecta para describir ese carácter imprevisible de lo que puede ocurrir con la imagen en particular y con la imagen difundida en redes. En ese momento tuvo un efecto de apertura, de. de esa respuesta, digamos, humanitaria, pero que fue superficial, fue coyuntural, fue meramente pasajera. Como todo en las redes. Como todo en las redes. Y ahí necesitamos construir discursos alternativos desde otros lugares, instituciones universitarias, culturales, romper ¿no? esa, ese muro espejo, como yo lo llamo, que genera algo mucho peor que las cámaras de eco. Porque, fíjate, eh, estamos engañados, creemos cuando nos reforzamos nuestros discursos identitarios, excluyentes y fuertes, creemos que estamos auténticamente expuestos a la alteridad. Eh, hay varios tipos de relación con la alteridad, ¿no? a veces eh, se trata de la alteridad muro, ¿no? el otro es meramente lo distinto de mí que yo rechazo, está la alteridad de espejo, el otro que busco es el que más se parece a mí, el que más cómodo me hace sentir. Y luego estaría la, la alteridad puente o puerta, que sí sería la deseable, porque fomentaría un verdadero intercambio. Bueno, pues, ¿qué hacen las redes sociales? Unir diabólicamente las dos formas negativas de trato con la alteridad, la, la del espejo y la del muro, porque nos encierran en pequeños cubículos entre pequeños muros, pero recubiertos de espejos. Y todos sabemos, cuando estamos en un ascensor o algo así, que está totalmente recubierto de espejos, la falsa imagen que se produce es de una infinitud. Es que realmente estamos expuestos hay una a, sensación de infinitud. a una sensación de infinitud, de que hay muchos por ahí y que todos están al mismo tiempo y yo escojo con quién hablo. ¿no? Y, sin embargo, esa imagen que se me devuelve constantemente, es la mía. O sea que las redes sociales son aún más diabólicas que los discursos identitarios, cerrados, reaccionarios del pasado, que siempre existieron pero que eran conscientes de su cerrazón y de su carácter limitado. Ahora se nos vende una falsa promesa de contacto con alteridad y de apertura universal cuando el campo al que estamos expuestos es cada vez más limitado, polarizado y excluyente. Yo creo que hay que denunciar esta lógica básica de las redes sociales, que sirve para un lucro económico de estas compañías, e intentar modificar eh, este comportamiento que al final entre los más jóvenes es dominante, es cómo se informan, es cómo interactúan y, y esto va a traer muchos problemas. ¿Qué opinión te merece como parte de este surgimiento de los, de la, de, en, en Europa de la ultraderecha? Pero yo me gustaría hablar más como de los populismos en general. Eh, de, esta, eh, de, de estos discursos no nada más eh, ultraidentitarios ident sino abiertamente falsos es decir el, en, en la entrevista que acaba de dar Donald Trump hace unos días le contaron el número de mentiras y era, era increíble no o sea la capacidad de, de mentir a la velocidad que lo hacen sin empacho alguno y todavía eh, estos discursos encuentran eco respuesta y respaldo en buena parte de la sociedad. Es la llamada época de los hechos alternativos, ¿no? que fue una expresión que utilizó justamente una asesora de, de Trump, eh, atendiendo al número de asistentes a, a su toma de posesión. ¿no? Dice, ella dijo, bueno, hay varios hechos ¿no? alternativos. Varios... Aquí en México se dice yo tengo otros datos. Eso es, yo tengo otros datos, pero ahora se va más allá, porque parece como que... No hay simplemente otros datos, otra versión, otra perspectiva. Ese perspectivismo eh, no hay que denunciarlo tampoco. A veces tenemos una voluntad regresiva o reaccionaria en el ámbito del pensamiento que nos hace condenar lo que hubo de emancipador, por ejemplo, en la posmodernidad. La posmodernidad tuvo muchos elementos emancipatorios, plurales, eh, relativos, eh, en el buen sentido de la palabra. Es decir, por luchar contra las fake news y la desinformación no tenemos que borrar 60 años de historia de la filosofía y regresar directamente a Platón y Aristóteles. Yo también pienso eso, porque a veces nos pasamos de rosca. Pero sí creo que, que es un fenómeno sumamente preocupante eh, y que atañe a, a la labor periodística, cada vez más dependiente. Eh, ella también del clickbait ¿no? y de los anunciantes y el modelo cuál es el modelo de financiación de los periódicos por qué los medios de comunicación públicos y privados ya no son independientes ya no se sabe dónde acudir para tener un hecho medianamente contrastable dónde está la ética periodística dónde están los valores que orientaron la comunicación durante siglos eh, pero yo pondría de nuevo el foco insisto en la responsabilidad de las redes, en el responsable de las redes. Y ahí yo creo que hay cosas tan sencillas como eh, por qué un político, un cargo público, un presidente del Gobierno, tiene que hacer declaraciones en una de estas redes sociales. ¿Por qué no tiene sus canales? ¿Por qué no los utiliza directamente? ¿Por qué utiliza ya la intermediación y busca ese impacto? Lo que va a ocurrir es ponerte en manos justamente de tu posible verdugo, porque hoy le va a dar seguramente difusión y repercusión a ese mensaje importante que quieres, eh, que quieres producir, pero muchas otras veces lo que va a hacer es distorsionar la calumnia, la falsedad, y eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos alimentar al monstruo, porque el monstruo al final nos acabará, nos acabará comiendo a nosotros. Y las discusiones de más largo aliento, ¿no? Me parece que, que, que no están de moda que no pueden ser reducidas al byte de, de, del medio. Sabes social? que el aburrimiento es otro de mis caballos de batalla, claro. eh, que he estado estudiando, eh, la demora y el aburrimiento como una de las revoluciones de nuestro tiempo. Seamos capaces de aburrirnos de nuevo, de seguir discursos de investidura, sesiones parlamentarias, de eh, libros incluso muy aburridos, clases a veces tediosas. Recuperemos, por favor, esa capacidad de aburrirnos con esos objetos y de desvincularnos a veces de los objetos para reflexionar críticamente, para, para acceder a nosotros mismos. Una sociedad que no sabe aburrirse es fácilmente manipulable porque está constantemente a la búsqueda ¿no? de la, del estímulo. Y, y la economía de la atención, desde luego, es otra de las perversiones estimuladas por las redes sociales y alentadas por unos políticos a los que les interesa sumamente. Bueno, pues yo no me imagino que ninguna de las series de pensadores contemporáneos o quien ideó esta serie pensó que algún día habrá un, habrá un capítulo dedicado al aburrimiento pues, y al fracaso. Pues, pues de eso fue, de esto fue esto, y pues muchas gracias. gracias ¿Vale? Es tu casa, la UNAM, ha sido un placer y recomiendo profundamente seguir los trabajos de, de Valerio en el Círculo eh, de Bellas Artes y estas publicaciones que tiene alrededor del fracaso. Me parece sumamente relevante en nuestros tiempos poner el foco ahí. Muchas gracias, Valeria. Y muchas gracias a usted. Hasta luego.